Fernandito García, desde el día que terminamos en esta escuela, no lo volví a ver. ¿Estamos hablando de...? Del año 1951. Y este reencuentro se inicia el Día del Amigo en Mar del Plata, que estaba yo por casualidad, y nos encontramos con Rulo Ferreira, que tenemos esperanzas aún que llegue ahora. Y bueno, me dice, mirá, cumplimos los 50 años, nos tenemos que reencontrar. Y nos pareció más significativo el hecho de no hacer solo un almuerzo o una cena, sino encontrarnos en el colegio. ¿Cuántos recuerdos, cuántas emociones? Porque vemos también que aquí hay profesores. Está hasta el portero de la promoción. Hasta el portero de la promoción nuestra, de la última, sí, por supuesto, de la nuestra. Marta, seguramente el tiempo va a ser poco para poder contarse las vivencias en estos 50 años. Encuentros, y mira, qué casualidad que la señora de Cima de Amore, que no fue maestra nuestra, pero que estaba en el cuerpo de maestras de la escuela, por casualidad está en Pringles y nos está acompañando. Vamos a tratar de dialogar, vamos a molestarlo un segundo. Bueno, presentarlo como un egresado, es así, y bueno, que nos comente un poco cómo fue su historia de vida desde que egresó hasta este momento de reencuentro, resumiéndola, por supuesto, porque estamos hablando de mucho tiempo. Bueno, mira, yo estuve hasta sexto grado acá, después me fui a hacer el secundario en el Colegio Don Bosco, después hice cuarto y quinto año en La Rioja. De La Rioja fui a estudiar a Rosario, volví a Bahía Blanca, me recibí de geólogo y bueno, estoy de geólogo, actualmente estoy trabajando como geólogo. Cuánta emoción encontrarse, recién yo lo escuchaba que se encontraba con De Caso y le decía, pensar que ahora estamos casi a la misma altura, en esa época vos... Claro, a mí me llamaban Pimeo, ¿viste? Porque era chiquitito y flaquito. ¿Usted era oriundo de Pringles? Sí, sí, mis padres eran de acá de Coronel Pringles. Incluso tengo familiares acá en Pringles, ¿sí? Una sobrina. El portero que debe haber renegado usted con todos estos chicos que hoy están aquí reunidos nuevamente. Mira, quizás no, porque yo era más travieso que ellos. Como portero era peor que ellos. Sí, con seguridad, con seguridad. ¿Cómo era en esa época un séptimo grado? Mirá, con una disciplina increíble. Tenemos unas docentes que, bueno, las hacía marcar el paso en forma. Pero sí, muy lindo porque era armonía total. Los recuerdos de la escuela, bueno, los cambios de la escuela en tanto tiempo, lo ve para mejor. Esto para uno, a mí me asombra un poco esto porque, claro, cuando yo vine acá en el año 50, era muy distinto. Muy distinto, era muy chico esto. No había esta parte que había acá atrás, los pisos. Muchos arreglos que se han hecho. La casa de familia, ya no es más casa de familia, porque ahí vivía uno de los porteros. Pero sí, está linda la escuela, está preciosa. ¿Y la emoción de encontrarse, cómo es la sensación de volver a encontrarse con en lo que aquel momento fueron unos chicos y mirá, hoy ya están casi todos juntos a la misma altura? Ya estamos recordando las travesuras. Estas chicas acá recién me decían que cuando ellas quedaban en penitencia, yo... por ojo cuerda la hacía salir, desobedeciendo las órdenes de la docente, por supuesto. O sea, usted era el cómplice de esta promoción. Sí, por ahí he ligado buenos retos, porque por ahí venía y decía, Raúl, a estos varones me los deja hasta 15 minutos acá. Pero que no se vayan. Sí, señorita, van a quedar acá. Y por ahí alguno, lo largaba por aquella ventana atrás, abría la ventana y se hacía saltar. Y por ahí en el camino, corriendo, pasaban a la maestra.